parte número 147 de puertas dimensionales. Sí, volvemos con exorcismos, porque ha surgido una noticia que vale la pena que veáis, debido al contenido, sí, sí, un contenido interesante de ser analizado, y después algunos testimonios que tienen que ver con toda esta cuestión de la que venimos tratando ahora y a lo largo de tanto tiempo. Pues vais a ver que es un no parar el tema de exorcismos. Cuando crees que ya se está presentando todo, aún van surgiendo más cosas. Pues mirad, esto es lo que apareció últimamente este 17 de agosto. Exorcista asegura que el rosario es un arma de destrucción masiva contra el diablo. Sí, no habla de la guerra de Irak por parte de Estados Unidos y demás. No, no, habla del rosario y en esos términos. Bien, mirad qué nos dice. Un sacerdote exorcista español aseguró que el Santo Rosario es un arma de destrucción masiva contra los ataques del diablo y de sus lacayos seguidores de este mundo. En declaraciones a prensa, el padre Francisco Torres Ruiz, sacerdote de la diócesis de Plasencia, España y encargado del ministerio del exorcismo, respondió a un artículo publicado en la revista estadounidense The Atlantic por Daniel Panetton, que calificó al Santo Rosario como un símbolo extremista y lo relacionó con el rifle de asalto semiautomático AR-15. Así como el rifle AR-15 se ha convertido en un objeto sagrado para los nacionalistas cristianos en general, el rosario ha adquirido un significado militarista para los católicos radicales tradicionales, escribió Panetton. Panetton dijo luego que una comprensión extremista de la guerra espiritual anula la enseñanza cristiana de amar y perdonar a sus enemigos. El título original del artículo en The Atlantic fue Cómo el rosario se convirtió en un símbolo extremista pero ante las crecientes críticas fue cambiado por cómo la cultura extremista está tratando de cooptar el rosario. Y ahora responde el padre Torres Ruiz, que es del mismo que mostramos ya alguna declaración anteriormente. Dice, Panetón habla desde una clara ignorancia. Y es necesario aclararle algunas ideas a este joven periodista para su formación, para su corrección y para salvarle también de la ignorancia. En primer lugar, indicó el sacerdote exorcista, podría considerarse un elogio que compares el rosario con un AR-15. Pues es verdad, el rosario es un arma de asalto contra las fuerzas del mal. Es más, diría yo, es un arma de destrucción masiva contra los ataques, trampas y mentiras de Satanás y sus lacayos seguidores de este mundo expreso. El padre Torres Ruiz aseguró además que se consigue más rezando el rosario de rodillas que con mil manifestaciones o con mil campañas publicitarias. Salvaremos a más niños del aborto rezando de rodillas el rosario frente a una clínica abortista o con una señora anciana desde su casa en la soledad, que con más manifestaciones o cualquier otra casa de tipo de banderías humanas, dijo. El sacerdote español destacó luego que gracias a este artículo, publicado en The Atlantic, vemos que los enemigos de la iglesia temen la oración como el mismo Lucifer la teme, y mucho más al Santo Rosario. Por lo tanto, indicó, esta publicación nos da más ánimos para seguir rezando, para seguir difundiendo, como quiso la Virgen María, el rezo del rosario. ¿En serio, eso lo quiso la Virgen María? Será la aparición que se dijo hacer pasar por la Virgen María, que eso es otra historia. Por tanto, Satanás mismo o alguno de sus demonios. Y mira por dónde, ya veis a qué altura ponen el rosario. Satanás, vamos, le teme, tiembla ante eso, ¿sale huyendo? Bueno, ya lo iremos viendo ahora. Pero, ¿en serio? ¿Esto es el arma de destrucción masiva? Fijaos que dice para Satanás y para demás los que están por allí en su línea. ¿eh? ¿Se refiere solo a demonios o se refiere también a personas que estén, según ellos, en el ámbito de Satanás? Cuidado, ¿eh? La verdadera guerra espiritual católica. El padre Francisco Torres Ruiz criticó además que el escritor de The Atlantic hable de la guerra espiritual cristiana como si nosotros lanzáramos a nuestras huestes a una guerra santa, al tipo de la yihad. Bueno, pues quizás habría que recordar toda la historia de la Iglesia católica a ver si esto no ha sido así. ¿Eh? ¿Qué cosas, eh? Vaya, la memoria a veces falla, se ve. El exorcista precisó que la guerra espiritual de la que habla la Iglesia Católica se inició desde el origen del mundo, cuando el demonio quiso atacar a Adán y Eva, y los hizo caer en pecado, y Dios prometió la salvación en Génesis 3.15. Esta es una guerra espiritual, explicó, que no acabará hasta el final de los tiempos, cuando vuelva el Señor, porque en Apocalipsis 12, 17. Dice que el dragón se marchó a hacer la guerra a los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. ¿Y eso es la Iglesia Católica? A ver, recordemos, Apocalipsis 12, 17 hace referencia precisamente a la persecución que haría la Iglesia Católica sobre los auténticos creyentes cristianos por 1260 años. Y eso se cumplió literalmente. Y lo mostramos en los estudios bíblicos. Y mira por dónde ellos se lo achacan a que es el problema que ellos tienen con Satanás. Madre mía. Ellos guardan los mandamientos de Dios, pero, pero si los han cambiado. ¿Cómo puede decir que guardan los mandamientos de Dios y que por eso Satanás, el dragón, les hace la guerra? ¿Guardan el sábado? ¿Lo enseñan? No. ¿No tienen también... Suprimido el de adorar imágenes, entonces guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús, la fe de Jesús, el espíritu de la profecía auténtico. Pues va a ser que no. Entonces, y lo está diciendo un exorcista. Pues sí que en este plan puede sacar demonios, sí. Vamos bien, eh. Por esto dijo el sacerdote exorcista. Los cristianos estamos en guardia siempre y los medios para librar y ganar, además, esta batalla son fundamentalmente tres. La Eucaristía, el rezo del rosario y la caridad fraterna. Pues ya estamos. O sea, las dos primeras cosas, desde luego, de Dios no provienen en absoluto. Demostrado está bíblicamente. Caridad fraterna, bueno, es lógico, solo faltaba que no la hubiera, si se dicen cristianos, ¿no? Total, estas son las armas fundamentales: Eucaristía, rezo de rosario, caridad fraterna. Pues vaya panorama. ¿eh? El padre Torres Ruiz subrayó que estas son tres armas poderosas a las que el demonio y sus lacayos de este mundo, repito, temen. Lacayos de este mundo. ¿Hará mención a los demonios o hará mención a la gente? Que ellos consideran también endemoniada porque creen en otra cosa, tal como mostramos ¿eh? en los dos temas últimos de exorcismo. ¿eh? Da que pensar. Seguiremos en esta guerra espiritual, seguiremos usando nuestras armas sin complejos, señaló, dirigiéndose a periodistas como Panetón, porque a diferencia de vuestras políticas 2030 y de vuestras guerras y políticas humanas, nosotros no verteremos sangre inocente de nadie, pues ya tuvimos a uno, el inocente por excelencia, que la vertió nuestro Señor Jesucristo y que la sigue vertiendo hoy día en cada cáliz del altar de cada iglesia de este mundo. Por tanto, Sacrifican a Cristo cada día en cada iglesia que hacen lo que ya sabéis. Otra barbaridad absoluta contraria a la palabra de Dios, porque dicen que se materializa en cuerpo y sangre, literalmente. Bueno, pues una vez más, otra gran aberración. ¿Y el diablo teme lo que ellos dicen? ¿En serio? Si se lo está pasando la mar de bien utilizándolos para llevar a tantos al error y al engaño. Y mira, ¿por dónde dice además? Porque a diferencia de vuestras políticas 2030 y de vuestras guerras y políticas humanas, ¿y quién lleva a cabo la Agenda 2030? ¿Solo la ONU? ¿Y la UDATO sí? ¿No es precisamente lo que instó para que la ONU aplicara la Agenda 2030? Una vez más, nos damos cuenta qué manipulación de información y luego y de vuestras guerras y políticas humanas como si estas guerras, como hemos demostrado, no tuviera que ver el Vaticano, precisamente. Y encima, políticas humanas, como si no se ponen ellos también en cuestión política. ¿eh? Desde luego, fijaos que si no estamos atentos y abrazamos la palabra profética más segura, la Santa Biblia, si no hacemos eso, francamente cualquiera que no lo haga y se trague lo que le digan, Está realmente perdido, porque ya veis a qué terreno llevan a la pobre gente que en vez de estar por la verdad le cuelan cualquier cosa. Y así siglos y siglos y siglos. Y aún siguen con eso y seguirán hasta el final. Vaya cuando Dios haga juicio. Vaya. Y mira por dónde ahora nos habla de un personaje muy conocido, un sacerdote que todos sabéis quién es, San José María escribá el fundador de Opus Dei. ¿Lo recordáis, no? Pues mirad qué dice. El sacerdote recordó también un episodio de la vida de San José María Escribá, fundador de Opus Dei, quien vivió el clima muy anticlerical que existía en España durante los años previos a la Guerra Civil que estalló en 1936. Lo cuenta el mismo San José María, dijo el padre Torres Ruiz, señalando que mientras el fundador del Opus Dei caminaba por una calle en Madrid, unos albañiles comenzaron a insultarle y a tirarle como yeso y cosas de esas por ser sacerdote. Entonces San José María dice que su reacción fue darse la vuelta, seguir andando y dice, ahora yo les voy a pedrear con Ave Marías. Y se puso a rezar muchas Ave Marías por todos y cada uno de los albañiles que lo estaban despreciando, señaló. ¿Y eso serviría para algo? Bueno, no sé si alguno de esos albañiles se quedó pensando, pero desde luego ya pueden ir diciendo Ave Marías, porque Ave Marías hablar con muertas, desde luego, eso es espiritismo. En fin, y precisamente en estos momentos que se habla tanto de Lopus y cómo los está bajando de rango el Papa Francisco. Bueno, pues nada, ya veis qué panoramas, ¿eh? Resulta que con el Rosario y Ave Marías, ala, ya está, vamos para adelante, ¿no? Una vez más, escrito está, y si no nos recogemos a un escrito está tal como dijo Jesús, la perdición está asegurada. Y lo está diciendo todo un exorcista. O sea que con eso, a sacar demonios, ¿no? En fin, ¿entendéis por qué Jesús dirá, apartaos de mí hacedores de maldad o oh, en tu nombre echamos fuera demonios no os conozco dirá jesús cómo va a querer reconocerlos cuando están difundiendo tanto espiritismo en todo eso en vez de ahuyentar demonios aún atraen a más bien pues siguiendo esta tónica de lo que hemos ido recibiendo en testimonios hace ya un tiempo que tiene que ver con estas cuestiones nada agradables de espiritismo. Os muestro tres que tenemos desde hace, hace un tiempo y que quiero mostraros. El primero dice, gracias Señor, ahora me cuadran muchas cosas. Mi hija, en ese entonces de 15 años, trató de suicidarse con el filo de un sacapuntas. No lo logró porque el Señor no lo permitió, ya que fueron heridas superficiales como rasguños. El Señor lo desafiló. Estuvo en tratamiento psiquiátrico, escuchaba voces, veía figuras, sentía que la pegaban. Su diagnóstico fue depresión de angustia con trastorno del sueño. Fue un tiempo horrible. Un día, en un episodio de estos, mi hija más pequeña, cinco años en ese entonces, se pone a increpar a alguien a quien no veíamos. Le pedía que se fuera, que dejara a su hermanita tranquila. Le gritaba muy enojada y le hablaba de Dios. Estuvo mucho tiempo con fármacos y yo oraba por ella, pero en ese entonces me retiré de la iglesia. Uno de los motivos fue porque no me sentí apoyada. En fin, ahora he vuelto y Dios me ha dado una nueva oportunidad, ya que puedo escucharlos y transmitir esto a mis hijas, ahora 19 y 11 años. Espero en Dios poder seguir firme para renovar mi pacto con Él. Dios bendiga este ministerio. Cariños desde Chile, Janet. Vaya testimonio, ¿eh? vaya testimonio. Ya veis, el diablo es capaz de hacer eso en las personas. Pero mira por dónde. Qué cosa tan clara para saber si esto era una cuestión mental o no. La reacción de la niña pequeña. Estaba viendo a alguien que los demás no veían. Y ya veis qué diálogo estaba teniendo. Una vez más. Alguno puede pensar, bueno, ah, es que las dos estaban con problemas mentales. ¿Sí? ¿En serio? Una vez más. Cuando se ha visto todo lo que hemos presentado al respecto, uno sabe diferenciar la cuestión mental de la cuestión demoníaca. Y eso es sumamente importante, porque desde luego sabes que hay solución para ello. Y sabes quién está para fastidiar y que esto no se arregla con rosarios, ¿eh? ni con Ave Marías, ni con la canción de David Bisbal. No. Esto se arregla con oración y en el nombre de Jesús. Y a veces hay uno, no hay otra. Espero que sigan con el Señor y que Dios las cuide y bendiga a Janet y a sus hijas. Y ahora otro testimonio más. Algo muy importante que está pasando con los niños y jóvenes es que los videojuegos están llegando cargados de eso. Por eso ellos no tienen mucho miedo de esas cosas. Mi hijo estaba jugando y escucho que le dice a su compañero de juego que le estaba preguntando al espíritu si era bueno o malo. Rápidamente le pregunté de qué se trataba eso y me dijo que era un juego de Roblox que usaba una tabla Ouija y, podí, y podías hablar con ese espíritu. Obviamente le expliqué y le dije que a Dios no le agradan esas cosas y que sobre puertas a Satanás y a sus demonios. Y lo firma Octavia. Ya veis, hasta en los juegos de este tipo está puesto el espiritismo. Y claro, es cierto, están acostumbrados ya de pequeñitos a esos videojuegos y ya ven estas cosas como algo normal, como algo que sí, que es cierto, que esto lo haces y el espíritu te responde, y no saben que están metidos en la boca del lobo. Gracias a Dios que Octavia se dio cuenta y pudo decirle las cosas. Pero si estos niños hacen esto... ¿Cuántos no deben hacer lo mismo y sus padres ni se han enterado? O si se han enterado deben pensar que, bueno, estos son paparruchas. Y luego pasa lo que pasa en los hogares y en las personas, abriendo puertas a los demonios. Y aún hay más, el último. Esto es bastante serio y real. Les cuento una experiencia. En casa cuidamos a los padres de mi esposo. El padre no era creyente, la madre sí pero de un modo equivocado. Ella quería encender velones a una hija que murió. Dije, eso no lo haga. Luego lo hacía con fósforos. A raíz de eso, mi hijo de siete años empezó a no poder dormir y lloraba, pues no podía dormir. Empezamos a orar y eso paró. Y esto es muy fuerte. Cuando mi suegro murió, él tenía un bastón y cuando subía a la cocina se oía, pues estaba en mi casa sola con mi perrita. Cuando comencé a escuchar el bastón en la escalera, pero yo sabía que era un demonio. Yo hablaba con mi perrita ignorando lo que oía. No era capaz de dar la espalda y la sorpresa fue cuando se supone que entró a la cocina, a mi perrita se le pusieron los pelos de punta, sacó los dientes y le ladró. Y de la rabia supongo que le dio una patada, mi perrita lloró y se metió entre mis pies. Yo guardé el tipo, cogí en brazos a mi perrita, cerré los ojos y lloré. Padre nuestro que estás en el cielo, le pedí, ayúdanos, protégenos, échalo fuera, y se fue. Esto yo no lo conté en mi casa. Mi perrita ya murió, pero tengo otra. A la próxima les cuento otra experiencia. Y esto nos lo refirió Sulay. ¿Y cuántas veces no hemos recibido testimonios de este tipo? Sí, un muerto en la casa, y luego se oye como si el muerto estuviera pululando por allí o con sus zapatillas, o con su bastón, o con cualquier otra cosa, que cualquiera por el sonido los pudiera reconocer. El diablo y los suyos saben hacer todo esto muy bien. Pero ya veis, claro, hay personas que son creyentes pero equivocadas, ¿y qué hacen? Pues encender velas, luego hasta fósforos, y mira por dónde empiezan los problemas en el hogar, que se hace eso también, cuestiones ya de espiritismo. ¿Y cómo se arregla esto? ¿Lo habéis visto? Empezamos a orar y eso paró. Y luego ella hace lo mismo y también en el nombre de Jesús, por el Padre Nuestro, etcétera, ayúdanos, protégenos, échalos fuera y se fue. ¿Hay rosarios por aquí en medio? Hay aguas benditas, hay a saber qué cosas, palabras malsonantes y yo qué sé, cuántas historias más. No. Esta es la verdad. Esto es lo que el mundo debe conocer y dejarse, dejarse de estos exorcistas que lo que hacen es seguir atrayendo demonios. Una vez más, hay que conocer la verdad. Y gracias a Dios, las personas que están viendo estos temas, muchos han despertado y muchos salen del gran engaño. Porque este gran engaño que estamos viendo a través de tanto espiritismo y tantas cosas asociadas a espiritismo, y parece cristianismo, en verdad catolicismo, lo que hace es llevar a muchos a la perdición y prepararlos en su momento para la consumación del gran engaño. Hay que ser consciente de eso y hay que avisar al mundo. El mensaje del cuarto ángel debe llegar a todos, porque el fin se acerca y Satanás y sus apariciones fantásticas también. ¿Estamos preparados? Pues no callemos. Maranata 2031. Dios os bendiga.